Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. En Chiapas, mire, otro caso, en este país que somos un poco hipócritas con el asunto de los indígenas, pues bueno, la falta de atención médica eficiente ocasionó la muerte de otra mujer indígena. El padre indicó que luego de permanecer internada por 3 días, solo le dijeron que había muerto. La falta de atención médica eficiente provocó la muerte de la indígena tzotzil, Susana Hernández, quien se internó en el Hospital de la Mujer en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, por trabajo de parto, pero resultó tener en mal estado su vesícula. Aunque el bebé nació con vida, la madre murió. Aquí se quedó desde el viernes, se quedó a dormir acá, el sábado y hasta el domingo a las 4 de la mañana. Hicieron el parto, había cesárea, por cesárea. Y dice que también le encontraron complicaciones en su salud, porque también hicieron otra operación de, ¿cómo se llama? De la vesícula biliar. Y entonces, ya el domingo, como a las 11 de la mañana, nos informaron que murió. No tuve acceso. Nada más el doctor salió, no lo permitían para nada, ni siquiera ni una información. Vaya, yo como hermana, yo estaba enterada en la tarde que le iban a hacer la cesárea nada más, pero más no que le iban a hacer otra intervención. Los familiares de la indígena mencionan que los médicos que atendieron a Susana, de 27 años, nunca dieron parte a los familiares sobre una siguiente operación. Y después de 3 días del parto, y tras ser sometida a una nueva cirugía, falleció. Cuando salió pues de la cirugía, me dijo que estaba delicada pero estable, que estaba en observación, pero que estaba bien, todo bajo control. Es todo lo que me informaron, me dijeron que me regresara para atrás y pues eso es todo lo que nos dijo, no nos informaron. Queremos plantearle pues nuestra petición para que también la Secretaría de Salud tenga más cuidado con todos los hospitales y los doctores, porque pues nosotros venimos de una comunidad indígena, pero tampoco queremos, debemos tener buena atención como todos. La familia de Susana recibió el cuerpo y le dio sepultura en su natal Crustón, en el municipio de San Juan Chamula. Ahora esperan que el director del hospital dé una explicación y se castigue a los culpables, además de pedir que se cubran los gastos del funeral de Susana. Con información de Gaspar Romero. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.